Este menor resultó herido cuando tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo arrollaron, dejándolo abandonado a su suerte en el pavimento. De inmediato hubo la reacción de sus padres y vecinos. Pues el niño lo mandamos a un mandado un momentico porque yo no podía ir. Entonces él dijo, papi, yo voy, y él fue a llevar las llaves, venía de regreso cuando una moto lo acogió por detrás y lo atropelló y lo arrolló y lo tiraron, una moto fantasma. Dicen los vecinos que venían tres pasajeros en la misma moto. El caso toma otra connotación cuando el menor es atendido por miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, quienes advierten que con el SOAT del padre del menor no pueden llevar a un centro asistencial al mismo por considerar que es un fraude. Y yo le dije, ¿por qué no utilizamos mi SOAT de la moto que tengo vigente, que está bien? Que no, porque eso era un fraude, que ellos no pueden hacer eso. Le dije, hermano, pero colabóreme porque es un menor de edad, que no podían, que porque era un fraude, entonces dejaron el niño. Yo le firmé el papel y me dejaron el niño tirado después que le firmé. Ya me tocó llevarlo para un carro particular al hospital para que me lo atendieran allá. Allá me lo atendieron por el FUSIGAN y le tomaron radiografías y le enyesaron el pie, que tiene una fisura en el tobillo. Sostiene el padre del joven de 13 años de edad que el menor fue bajado de la ambulancia y negado el servicio. Llamamos a bomberos para que viniera a recogerlo, prestar los primeros auxilios, pero bomberos llegó y tomaron los datos, pero como fue una moto fantasma, que no había SOAT, que no había no sé qué, entonces digo que yo no podían llevarlo. Que si nosotros corríamos con los gastos de todo lo que valía el transcurso del niño, entonces que así lo llevaban. Entonces nosotros dijimos que no teníamos dinero para llevarlo. Entonces el señor dijo que no. Yo llegué y le firmé unos papeles porque pensé que lo iban a llevar. Y entonces ya cuando ya le firmé, entonces bajaron el niño para que no podían proceder con el niño. El menor en últimas fue atendido por médicos del Hospital Regional del Magdalena Medio y remitido de nuevo a su residencia, donde deberá guardar reposo por más de 10 días ante el esguince que se presenta en una de sus extremidades inferiores.